La Comedy Producciones. Les voy a contar una historia que sucedió hace algunos años <laughs> Ay, hola amigos, ¿cómo están? Yo soy José Covarrubias ¿sí y conmigo siempre está Chava Y esto es Shots y en esta ocasión vamos a hablar de Historias extrañas de celebridades Súbeme un poquito el volumen, pero casi nada Ahí estamos Ahí estás bien Listo eh, historias extrañas de celebridades. Así es. Del cine y la televisión. No, así o sea, es. no las Kardashian y así, ¿no? no, no que no. ya a estas alturas ya cuentan como celebridades del cine y la televisión. Las Kardashian. Sí. Kim Kardashian ¿en qué ha salido? En su programa Keeping Up with the Kardashians. No, eso no, no, eso no cuenta como televisión. <laughs> los ah, realitys no cuentan los realities como, como televisión. Absolutamente no cuentan como televisión. Pero seguro ha hecho algún cameo en alguna los película los o, no o algo así, como no, televisión. ¿no? Esos... Pero ya ha he hecho cameos en películas y series y así. Seguro algún personaje... esa persona no existe. <laughs> bueno, entonces... Eh, eh, Eso que dijo Chava... No, 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 no. Patreon.com, Diagonal Cine y Alcohol, donde pueden ver este, este contenido a dos cámaras. Eh, es, eh, Vean la cara de consternación de Chava en la cámara 2. Saluda a la cámara 2. Saluda a la cámara 1. Era al revés. revés, pero va, va, va. <laughs> va, tú sabes... Tú sabes que yo sé. Yo sé. Este, qué horror no sabes qué? voy a poner mi mesita así como el meme mi mesita de En change my mind ajá de, uh, uh, de change my mind así los, los <laughs> realities no son televisión son otra cosa Ok. ya es otra cosa no es un documental no, esa mamada de estar esa mamada de... de de estar siguiendo a alguien eso es eso no es nada no es nada 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 y además todo es tan qué tal este fabricado donde qué tal odio sí sí es cierto sí t -t todos tienen guión todos tienen guión yo exacto. trabajé haciendo guiones ¿Eso, para reality eh, eso que tú sientes de la magia que te están Engañando me Engañando y mintiendo, es lo que yo siento en los realities. Y los totalmente. Odio. Pero totalmente, totalmente. Yo como ex guionista de realities, lo sé. Cuando, cuando me preguntan qué he si, que, que hecho en tele, siempre digo. Inicié escribiendo guiones para realities. Y explico, porque les explico por qué. O sea. Ah, sí, claro. No, no, no. Y, y, les, y les, digo qué, qué era lo que hacíamos. Porque como que, ah, bueno, o sea, como. Eh, del montaje y así, ¿no? Como guión técnico. <laughs> no. Ojalá. Ojalá fuera guión técnico. No, 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 no. Nosotros teníamos que inventar las cosas que pasaban. Y sí. luego les decíamos a ellos qué era lo que tenían que hacer para que diera los resultados de lo que ya habíamos montado en la semana. Sí. Porque, era, era, porque eran guiones. Hacíamos guiones. Chafa. Chafa, barato, chafísima. Eh. Y de muchos realities que les gustan, incluidos <coughs> algunos que les gustan mucho, yo sé de primera mano que todo está preparado, o sea no, no quien gana el reality, eso no está preparado, pero lo que sí está preparado es propiciar quien lo gane, ajá, se o sea, empuja, mucho. sí claro, y las dinámicas que se crean se corta a veces, se entra a la casa, se les dice a, a, oigan hay que hacer esto, esto y esto, y esto va por acá, y échale ganas, la Ajá. estás cagando. O van y les pican las costillas para empujarlos hacia un lado, ¿no? Mm, también. O sea, justo. hay gente que sabe lo que está haciendo ahí y que lo van y manipulan. O sea, Algún día uh, le voy a pedir autorización a Carlos para que me deje contarle su anécdota de, del reality en el que estuvo. este, Porque es justo lo que pasa. O sea, lo que le pasó a él es justo lo que pasa. Ajá, y, y, y también esta situación en la que uh, lo que sucede ahí es una cosa. Y luego, a través de la edición, después mm. también modifican muchísimas Muchas las cosas. de las cosas que hacíamos en. de. Yo, yo trabajé en la Academia 11, ¿ok? Muchas de las cosas que hacíamos era montar eh, de repente conflicto que no existía entre dos personas que estaban adentro de la casa. Y para montarlo, muchas veces hacíamos del log del feed de todo el día. Ajá. Encontrábamos un momento en el que alguien volteaba hacia la derecha con cara de enojado o que parecía enojado y guardabas ese clip y lo metías en, sacabas de contexto otro algo que, que iba pasando por ahí. Y que dijo algo fuera de contexto, y entonces ponías de contra la reacción del otro. Eso es basura. Eso es basura. Es basura. Basura completa. Los odio. Sí, 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 pero pagaba muy bien, la verdad. Porque, muy bien. o sea, mira, los unscripted hay cosas muy buenas, o sea, sin duda. Pero esa onda de, de mira, este, este morbo, los odio. Bueno, no importa. Historias reales, Juan José. <laughs> Historias reales esos es O lo que, que se nos, presumen. Nos compete. Así que se es. presumen reales. Que se presumen reales. ¿Te puedo explicar por qué quería yo hacer este tema? Por favor. Porque además fue después más difícil de lo que yo anticipaba. Tú solito, tu especialidad es meterte el pie. Ah, solo. Absolutamente. Eh, el otro día hablamos de Christopher Walken. Ajá. Ah, y lo que pasó. Y claro. lo que pasó ahí en el yate. Si no saben lo que pasó, Vivian, vayan ah, a ver. Él, y ahí vas. Vayan a ver el episodio. Es que el engagement, Salvador. Es el engagement. Vayan hermano? a ver el episodio de shots de Christopher Walken, donde se corta. Porque se corta, y así que, bueno, adiós. Se corta y, y entramos esto. Súper importante que se te había olvidado. Súper, es que eso fue Me pasé horas leyendo sí, de sí, eso. Horas, literal. Y este, y entonces eh, de ahí te nació eso, ¿no? Ajá y el otro día, honestamente, escuché en TikTok. Vi, no sé qué se hace en TikTok. Este, estuve. ¿no? Presencié. Su experimenté. Me sucedió. En TikTok, me me sucedió, sucedió en TikTok. ¿Qué tal? Eh, exacto, me me sucedió, sucedió en TikTok, en TikTok eh, la historia de un actor uh -huh. a quien en ese momento apodaban Samson uh -huh. o Sansón. Sansón. Sansón, Y alguien se metió las patadas con Así él. Así es, exactamente. Y uno sabe que no hay que meterse, pero ahí van. Ahí van. Este consolidándonos como viejos meados y resecos. Viejos meados y resecos. A la vez que parece los pilares de la, de la Santísima Iglesia del Espíritu Neutro. Absolutamente. El viejo reseco y el viejo miado que son intercambiables. <laughs> Ajá, que pareciera que son contradictorios, pero no. No, no, no es así. No, un, no, porque demasiada humedad crea resequedad. <risa> 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 bueno, entonces a este Sansón Ajá. Eh, resulta que eh, no terminó bien la prepa porque, o sea, no era lo suyo estudiar. Mm. Entonces se metió al ejército. Ajá por supuesto que sí eh, y entonces un día porque en esa eh, época no había podcast se había exactamente, <laughs> exactamente había que ir a una estación de radio en que alguien no, te no, y te a hablar ahora y ya está hoy me da un, un micrófono con gente que <laughs> le dé dinero para comprar ese equipo y vámonos <laughs> right. entonces eh, estaba él de licencia uh -huh. y se fue a otro, a otro pueblo a otra ciudad Ajá. Ajá. a ver a sus amigos o algo así. Uh -huh. Y entonces, eh, de repente se da cuenta que no va a regresar a tiempo. ¿no? Okay. A manera que ya no le da tiempo, no se, se pone una peda, algo así. Tiene un problema que no le permite regresar antes. Y entonces cuando se da cuenta, dice ya no llego. Ya no llegué. Y... yo yo en varias chambas la apliqué. <laughs> Estar agarrando la jarra y ver el reloj y dice, Yo hoy no llegué. Hoy, hoy me duele mucho la panza. <laughs> Y sí, pero sabes que en el ejército no, no es una buena excusa que te duele la panza. Yo si no sé, dicen, yo, yo nunca he estado en el ejército, pero sí trabajé en Televisa. Hay gente que ha regresado uh -huh. así con sus intestinos en las manos y regresa como en, ¿no? en Televisa. <risa> <risa> no vayas a, a, los, a los tacos, Paco. Muy bien. Ahí está en Y entonces, <laughs> este estaba en la base militar y uh -huh. vio. O sea, había una pista de aterrizaje y toda la onda, y vio que había un bombardero uh -huh. eh, de la Segunda Guerra Mundial, todo viejo y jodido, y dijo, ¿pues de acaso? Pero él no era piloto, entonces convenció, fue a buscar un piloto uh -huh. y lo convenció de, mano, es que aquí son 45 minutos, una hora, en tu avioncito, échame la mano, ¿no? Y El otro, no, como crees un no poco nomás así, sí, hombre, ándale. Ah, ahí les digo cuando Ay, llegue. Ya. Ah, o sea, yo les explico. Bueno. Y eran los 50. Entonces, aparentemente un piloto podía solo subirse a un avión y arrancarse así, un, un coche, ¿no? Ajá, exactamente. Porque, porque ahorita yo quiero, por favor, no, que tú te subas a un bombardero, ¿no? Un piloto de la Fuerza Aérea. Igual, llega y se sube a un bombardero que no es suyo, que no tiene ninguna autorización para utilizar, y se arranque. ¿Sabes qué va a pasar? Lo van a matar en instantes. En instantes Sí, lo van no dura ni cinco minutos arriba. No, creo, es que no. El otro día estaba viendo eh, Spectre, con, porque puse a Defa ver todas las de, mm. de James Bond. Y, y lo primero que me preguntó, me dijo, o sea, ¿cuál es en la vida real? ¿Un helicóptero puede entrar hacia el centro? Le dije, no, no mames, no pasa ni eje central. O sea, de, deja tu eje central. No pasa del, del ángel. O sea, creo que, pues, que vaya a entrar ahí y así, no. No. No, no. lo tiran. Por supuesto. Lo tiran. Mi hijo de sí lo tiran, ¿verdad? Súper lo tiran. Claro Súper sí. lo tiran. Y luego sí, nos dicen sí, que fue otra cosa, sí, sí. Sí, un el accidente el y, la y la verga. muchas cosas aquí. Pero Palacio Nacional lo deben de tener defendido. No hay sí, sí, manera sí, sí. que un helicóptero se acerque como en esa película a, a Palacio, Palacio Nacional. No hay Nacional. manera. Sí. De, Oye, esos güeyes, ¿quiénes son? Y un güey en el Palacio Nacional. ¿Eh? ¿Quién este, sabe? Eh, este, quién eres? Cambio. No hay manera. <laughs> lo dudo muchísimo. No le preguntan nada. O sea, le preguntan como cuando lo ven pa ir para allá. Oiga, usted. Oye, ¿tú ¿a ¿dónde va? fíjate? Te vale verga. No, fíjate que si me vuelves a contestar así, te, te bajo a manazos. No, que no sé qué, bueno, verga. Y pum, lo tiran a ¿Y la y verga. Se acabó. Y se acabó. Sí, absolutamente. Sí, sí, me dijo, de, sí, no, si algo tienes de ejército, o sea, puede ser cualquier cosa, pero si algo tienes que. O sea, en esa situación es impenetrable. Ah, sí, sí, y sí, y por supuesto que sí. Una, una muy desagradable historia de, mira, aquí disparamos primero y luego ya preguntamos sí, el, por si no las mangas. Sí, exactamente. Entonces, eh. Pues lo que Sansón. sucede se sube al, al avión, uh -huh. ajá. Pero resulta que este bombardero era un bombardero de estos de una persona, ajá, Ay, de una Dios plaza. Mío. Entonces monoplaza. Ajá. Eh, bueno, como, que es un tipo de como avión. Como ya pero... estaba, no sí sí, así. ¿Ah, eh, okay. Como ya estaba, pues viejo y todo, en, en el área donde va el radar normalmente, uh -huh. Estaba vacío uh -huh. y entonces Sansón dijo aquí ¿qué, po? se hizo bolita sí. y cerró la puerta. Claro que sí. Ajá. Ajá. Entonces, despegan. Todo suena terrible. Ah, no, 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 exacto. Despegan, llegan a una altitud ya este considerable, impo considerable importante. Este avión ya era un avión presurizado, que quiere decir que eh, tienes que bombear oxígeno, porque si no te vas a la verga, te desmayas. Te desmayas. Ajá. Y entonces, eh, que se abre la puertita de donde está este güey. Ajá. Y, y, y como... Pues no es un lugar donde una persona normalmente tendría que estar. No hay un micrófono ni un radio donde tú puedas decir, oye, fíjate que se abrió la puerta, no sé si pudieras tú bajar a donde tú puedas Hazme retirarme. un paro, ¿no? Hazme un paro. Entonces, eh, él trata de sacar la mano y trata de cerrar, pero a la velocidad a la que van, el viento le empuja a la puerta y no hay manera no, pues no. que la cierre. Y no puede, y no puede, y no puede, y se da cuenta que si sigue tratando se va a caer. Entonces nada más se hace más bolas, se atoraga, así, como que se atora con lo que puede. Como el hombre araña. ¿eh? Ajá, exacto, así de así, bueno, así si me desmayo, de no va a caer. Ajá. Este, y. Pues esto empieza a causar más, más eh, drag en el avión, ¿no? Más resistencia del aire. Y algo, independientemente, el avión tiene un problema. Mm. Ajá tiene un problema Qué y entonces Alicia. el piloto se da cuenta de que ya no va a llegar no van a llegar al aeropuerto y que ya están demasiado lejos para regresarse uh, o sea que ya ah, acuatizaje ajá y entonces dice bueno pues vamos sobre el mar esto es sobre la costa de California eh, y dice bueno pues al agua y pues ni para avisarle a que viene en la no, puertita al agua pato ni sabía él oh. que el otro pendejo venía así porque ah el otro viene absolutamente este out out ya así inconsciente, él se empieza a dar cuenta que también está perdiendo oxígeno, baja y cae en el agua ajá. esta persona, se, eh, Sansón despierta antes de caer al agua, es que era Sansón, porque pues ya, o sea cuando pasas de los diez mil aire, pies, empiezas ajá. ya a poder respirar y entonces tu cuerpo dice pues va ¿No? Entonces, todo hipotérmico cae en el agua, que también está muy, muy fría, ¿no? De repente hay esta noción de, ay, es que el mar y qué calientito y no sé qué. Sí, a no, la orilla. No, nosotros, y en algunos lugares. Y, y, ajá, exacto. Porque nosotros somos el Caribe aquí, el Golfo de México, que es muy noble, y lo que tú quieras. Y el pero, Mar de Cortés, que es una chulada. ¿no? Entre más al norte te vas, más culeros empieza. A claro. Este, entonces... Caen en un área que es conocida por ser donde los tiburones blancos se reproducen. Por supuesto que sí. Entonces ahí es donde van a dar el rol. Claro que sí. A conocer a muchachas. Y entonces, escanean el agua, logran sacar dos balsas del de equipo de rescate, entonces uno y uno, en uno en cada una, siguen vivos, ajá, exacto, okay, siguen vivos por okay. obra y gracia del Espíritu Santo. Wow. Ajá, exactamente. Y entonces ahí están, y el agua está, ah, hay neblina por todos lados, no se ve nada, está espantoso el, el tiempo, y pues ahí están flotando agarrados unos a otros ahí como este nutrias, así de su manita. De su manita ¿eh? ahí. <laughs> <Entonces, risa> Sí, si me quedo dormido nos no. vamos a la verga juntos, <laughs> exactamente. Y están tratando ahí de remar y las olas los separaron. Y en una de esas la, la ola le quitó a Sansón su balsita. Mi mamá que se llama Sansón. Así es. Y pues qué crees? ¿Qué creo? Que se echó a nadar. Dejó de ver, dejó de ver al otro y, y se, se echó punto. a nadar. Y entonces llegó un punto en el que dijo, pues yo de aquí nado y a ver a dónde llego. Pues para allá? No, o sea, pues hay que nadar para allá y pues ojalá bueno. que sí y, y sí. nadó con todas 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 sus fuerzas uh -huh. eh, por pues los médicos y quien lo revisó y todo y los expertos dicen este hubiera estado un kilómetro más lejos y no llega ni de relajo o sea si sí, nadó bien si sí, nadó bien wow. llega a una playa ajá, ve una o sea ya se empieza a acercar hay neblina o sea no él no sí. sabe que dónde está nadando sí, no, no, no. el otro a 10 metros de distancia se le perdió lo dejó de ver Imagínate nada más lo pesada que estaba la neblina. Wey. Llega a una costa y con acantilados y todo así y ve una luz y dice, pues para allá. Hay un faro ahí. Ajá, ya que aguantó así, ya que volvió a recorrer el aliento, escaló para llegar claro. a lo que era una estación de radio. Este, no, no una radio difusora, sino como de... Una receptora, un, ajá. una repetidora. Y para pedir ayuda... Y así lo llevaron ya. O sea, ya llegaron por él y todo. Y lo llevaron the así. fuck, güey. Y casi se muere y todo. Y después tuvo una muy prolífica carrera como actor. Después de que dejó el ejército, claramente se dio cuenta de que que claro. sí, no era lo no. suyo. Como actor y director. What the fuck, we. Clint Eastwood. No seas mamón. Clint fucking Eastwood, mano. No seas mamón. Así es. Pero no es... A ver, a ver. Nomás, eh, te, voy, voy a dejar esto así. Esta historia no te suena. Como aquella historia. Yo, bueno, yo soy de pueblo, ¿no? Y, y es una historia muy de pueblo, muy, muy pueblerina. Tenía todo 21 años. Todo el mundo tiene un tío en, en los pueblos en este país, eh, pueblos donde se da la cacería y estas cosas, ¿no? O sea, gente blanca, pues. Eh, hay esta historia que predomina, ¿qué es? Mi tío, o el tío de cualquiera de ustedes que sepa esta historia, salió a cazar. Llevaba el rifle, ¿no? No tuvo perdió, suerte, eh. no tuvo nada de suerte, y solo le quedaba un, una ronda ah, en el rifle. Y vio que a lo lejos había un, un venado de hasta muy 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 prominente. Y dijo, ¡verga! Pues, pues es mi último tiro, me voy a chingar este venado. ¿No? Entonces mi tío, que seguro es el tío de algunos de ustedes. Se puso, y no porque era muy promiscuo, porque sí, sino que esta historia yo la he escuchado más veces. Le apunta al venado, y cuando le va a disparar, se resbala, está mal apoyado, se resbala y ¡puf! tira al aire. Y cuando tira al aire, le da un halcón, y el halcón cae. El venado está al lado de un río. El halcón cae y le clava las garras en el cuello al venado. El venado cae con las astas al río y cuando mi tío lo saca, trae seis truchas. <laughs> Del, y eh, esta historia. Eso dijo, es aún mejor que matar dos pájaros de un tiro. Cuando me lo contaron, dije, oh, yo era un niño, ¿no? Cuando me lo contaron, dije, a oh, la verga, mi tío es un. Mi, 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 tío, es, mi tío es Rambo. Este. Y luego, después alguien me dijo, no, una vez un tío, y dije, un momento. <laughs> y luego lo voy, pero yo no le decía, oh, yo me sé esa historia. Solamente cada vez que empezaba, yo en algún. ¡Ay, mis historias ahí! Como que plantaba. Cada vez que alguien me decía que casaba, yo siempre aventaba como los pies para esta historia, y siempre alguien la sacaba. Esa historia es como súper común. ¡Ah, sí! Yo tengo un tío que le pasó, fíjate. ¡Qué barbaridad! Siento que esta historia de Clean Eastwood. Así se siente, pero. Es justo. de eso. Él eh, la... O sea, también, o sea él, él, él la... Como, no sé si la confirmó o algo así. Y es una de sus razones por las cuales hizo la historia de Sully. La de... La, mm. del, la del avión en el Hudson. Uh -huh. eh, porque, pues, le parecía muy familiar todo. Un puto favor. Y él dice... Yo dudo, ¿eh? Yo dudo. Este... Que, Cualquiera que pueda mantener la calma cuando todo está saliendo mal, que puede resolver problemas sin entrar en pánico, es alguien de carácter superior y eso es algo interesante. Que mm, me carácter ver. superior, no sí. sé si son las palabras adecuadas. Qué horror, Clint Eastwood está a la verga ese güey por, por, mu por muchísimas razones. razones. Pero, pero, sí está. Lo del lo del indio, mano. De, ay, qué horror. Bueno, Total. Esto, esto es lo que pasó. Y, y no vaya, le creo está, nada, ¿eh? he estado buscando otras historias. Eh, te digo, después de lo que vimos de eso. Y ¿Qué es eso? Es de, de, de Christopher Walken. Uh -huh. Y he estado viendo otras cosas. Y la verdad es que hay una también de Tracy Jordan que me gustó mucho. Ah, la de que lo atropellan. No, 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 no. Porque esa es maravillosa. No, antes de eso, este aparentemente fue a un antro. Y fue con. No sé si con. O sea, con otro comediante, con otro actor. Es que. Te digo, tengo tantas. Digamos Chris abiertas. Rock. No, con un actor muchísimo menos famoso. Ok. Uh -huh. eh, blanco. Y entonces entran en un antro, ¿no? Y, y Tracy Jordan se empieza a poner. El ya siendo Tracy Jordan. Ah, ¿no? Ya, cucú. Se vuelve loco y empieza botellas para acá y botellas para allá. Y entonces botellas de champaña para la mesa y otra y otra y otra. Entonces para la mesa de allá también y para esa mesa también. Y me, botellas para todo, ¿no? Y entonces... Eh, Coca para todos. Ah, exacto, fiesta, fiesta, fiesta. Padrísimo. Y entonces llega la hora de la cuenta y se la traen a este otro actor. Que te digo que no me acuerdo y se la dan y se la dan en la mano al otro actor. Y Tracy Jordan se pone... Loco. Aquí el famoso soy yo, yo, yo. Claro parte que de la sí. Pero aparte tiene razón, o sea... Voltea la mesa, empieza a aventar cosas, se acerca a los de seguridad, empieza a tirar putazos. <laughs> o sea, la reacción no, pero... Ah, no, no, es que... Empieza a tirar putazos. Arma un zafarrancho completo. Físicamente lo tienen que sacar del antro wow. y aventarlo porque estaba vuelto loco, perdido, de, así fuera de control. Lo, así como en las películas, güey, Lo avientan a la banqueta y se para y le dice al otro güey. Y así. Es, es como, como te liberas de una cuenta, güey. ¡Vámonos! Es mi héroe. Absolutamente. Es güey. mi pinche de héroe. La leí por ahí, está grandiosa. Mm. Es una de las mejores historias que yo he escuchado en la vida. P güey. Hay una de Pete Davidson, ahorita me acordé. Hay una de Pete Davidson que es el cumpleaños de un rapero que es amigo de él, que no me acuerdo qué rapero es, pero que pues él estaba en Southern en la. Con Bert Kreischer es esta historia. Ok. Güey. Estaba Pete Davidson, en, llega a, a un restaurante muy, muy fancy en Nueva York. Él estaba en Saturday Night Live. Todavía no era uh -huh. Pete Davidson, solo era pues, Pete Davidson Saturday Night Live, ¿no? Entonces, su, llega con su amigo rapero y dice, pues como un gesto de ching, de, de, pues es su cumple y es mi compa, dejó su tarjeta en la cuenta. Así como, pues, pues que pida lo que quiera y lo cobras de aquí. Ah, pues a ah, huevo. Y que en eso empezó a llegar que West, empezó a llegar un chingo de banda y empezaron a pedir y pedir y pedir y este güey nada más pensando que tenía la tarjeta ahí metida y una cuenta sí, astronómica claro, y que al final pues no pudo decir nada y se la tragó. tuvo que meter la, la tarjeta de crédito y cuando la cuenta dice no y hasta la fecha sigo pagando de esa madre no pues claro qué pasado de lanza, qué ¿no? pasado verga porque además o sea, yo sí digo o sea o sea, no, ya cuando empieza a llegar la gente, volteo con mi compa y le digo, oye, chava, fíjate que por tu cumpleaños, yo había metido la tarjeta para la Ajá. cuenta, pero ya que empezó a llegar toda esta banda, güey, al Chile, voy a sacarla, güey. O, o, pero, a, a que abran una cuenta llegó nueva. Llegó mi amigo personal este y mi amigo personal el otro, Ajá. y yo, que, esto está que abran una cuenta nueva. O sea, todo bien, pero que abran una cuenta nueva y aquí cerramos la mía, güey, ya no hay pedo. Uh -huh. Pero por no quedar mal, no dijo nada. A mí me vale verga quedar bien. No, por supuesto que sí. O sea, de. Pero es que además eh, es una cosa muy extraña, ¿no? En ese nivel de dinero que, que manejan sí. estas personas, que como les da igual ellos haberla pagado o no. Porque muchas veces el restaurante les regala las cosas. Ajá. No, 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 pero pon tú que llega Cañe y dice: Pues a veces yo pagué, pero como estoy sentado junto a. Whoever, no sé, otra persona de igual calibre eh, económico. Sí, sí, P. D. D., ¿no? Así. Ajá, ¿cuánto P. D. D., pues no sé, alguien pagó, supongo. Habrá sido él, habrá sido yo. ¿Cuánto, ¿Diez ¿10 mil dólares? Es como que Además, los estornudo, ah, me vale, sí, Achu, ¿no? Achú, hay 10 mil dólares. Ajá, exacto, ¿no? Entonces, sí, sí. les da igual y dicen, bueno, pues la próxima vez yo, yo la pago. Pero, pues, no es lo mismo de, fíjate, que fuimos a comer, a comer tacos y fueron 600 pesos. Y, pues, ahora yo y la próxima ¿tú? yo Yo en esa eh, super minúscula tuve un osazo una vez, eh, eh, yo que no soy famoso, en un, en, en, en eh, fui al, al estreno del segundo especial de Alex, de Alex Fernández. Eh, eh, pues, lo iba a sacar un día antes de que saliera en Netflix. Hizo una fiesta y ah. lo vimos en una proyección. Entonces, fuimos, lo vimos y de ahí El mejor nos... comediante del mundo, ¿no? Eh, no uno antes. Ah. Este, y fuimos al, este, o oh, si sí fue el mejor comentario bueno, no me acuerdo, fuimos después de ahí al, a un antro, uh -huh. eh, que teníamos un, un salón para nosotros en el antro, este, había bandilla famosa y todo, ta, ta, ta. y yo estaba ahí cotorreando con él y le dije así como, pues, pues de, pues de compa, ¿no? Es mi compa y me dio mucho gusto que, que sacara un especial nuevo. Claro. Y estábamos platicando y le dije, déjame invitarte un, un, un trago, ¿no? Claro que sí. Va, perfecto. Eh, nota al pie de página, en esa época yo tenía Banamex. No tengan Banamex. Porque los sábados en la noche, Banamex a veces dice Adiós, ya no funciono. <laughs> Alguien baja el switch para que sí, el... y y no y van a dormir. En esa época me pasaba, no muy seguido, pero sí pasaba. Suficiente que era algo que notaste. Ah, no, sí, no, claro. no, y que de hecho era como de güey vamos a prevenirnos sacamos efectivo. Con Def muchas veces sacamos verdad, el, efectivo, el efectivo por si acaso valía verga Banamex. Entonces, de repente, pues, ese día, Terrible obviamente no tenía efectivo. Pido, eh, nos traen, paso tra no eran ni 300 pesos, eran dos tragos, como 350 pesos, 300 pesos, dos tragos. Pido que lo pasen el traje, y, no y no pasa, 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 rechazado por el host, rechazado por el host, rechazado por el host, y yo así, verde, güey, de que claro. le había ofrecido un trago en su fiesta, sí, claro. que no había necesidad, o sea, y entonces en algún punto me dice, ya, pichico horrible, me quería sacar un trago. Y le digo, no, güey, te lo juro que no. Te enseño la app para que veas que sí tengo dinero. <laughs> y los terminó pagando. <laughs> Qué horror. Me dio un oso, güey. Claro. Oso amor. horrible, güey. Ah, por supuesto. Y uno que no es famoso, imagínate. No, 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 pero exacto, imagínate. Vas a comer y de repente volteas y te dejan una cuenta de 60 mil pesos. Oye, al día siguiente. Te, no, al día siguiente. Al, al, voy al, y los persigo como John Wick a todos. A cabrón. la siguiente semana, <laughs> a la siguiente semana, güey. Fui. Y a, a BBVA y abrí una cuenta y dije: Esto no me vuelve a pasar nunca. Mm, sí, por eso. Pero te digo: esa, después de esa cuenta, los persigues a todos, como John Wake, ¿no? Y lo... pero, pero por supuesto que sí. <laughs> pero por supuesto que sí. <laughs> es una, una mamada. Total. Hay, hay un montón de historias así. Eh, hay una, de, también me gustó esta mucho. Eh, Bill Murray llegó a un restaurante donde comían muchas personas famosas El, en, me en, en, en Nueva York. Eh, y llegó con un con un trajecito y con un, eh, eh, naranja brillante, esos agujetas eran naranja, de, 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 me voy a notar a huevo, no entonces todo el mundo vestido de traje, todo el mundo muy elegante, muy acá, muy classy. Y, y se para ese cabrón a la mitad del restaurante, ¿eh? entra y se para ahí en silencio. A ver quién lo invita. No, a ver, ¿quién lo voltea a ver primero? Y silencio, y silencio, y silencio. Y poco a poco se empiezan a callar las mesas. Porque está Bill Murray parado ahí en el centro con su cara de cono de, de, de tránsito. Y una vez que todo el mundo está en silencio, sonríe y se sigue caminando y se va y se sienta con Derek Jeter a comer. <laughs> Hay un chingo de anécdotas de Bill Murray en restaurantes, que al parecer eh, durante mucho tiempo, en los últimos 15 años, es un trend que te lo puedas topar. En Nueva York. Ajá. O sea que tú sales a. Tú, tú sales a cenar no. a un restaurante y ahí está Bill Murray. Y si lo reconoce, va y se, eh, o sea, se sienta en tu mesa, eh, se toma todas las fotos, te invita a la cena, te invita a la peda y se va. Eso está muy chido. Sí. Eso sería el mejor reality, fíjate. Eso sería un mejor reality. Sí. Pero de, tienes de, que plantarlos y la ver. No, 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 ni modo así. Ah, y esas cómo funcionan, mal. hay que plantar gente. Pues mal, exacto. No, 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 no. Vas y llevas ahí a gente como este Porque qué tal que no te sale como lo quería. No, tienes que planearlo porque son horas cámara, mano. O sea, huevo tienes que hacerlo, nah, no, no, Por eso no, 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 contra... por eso son de la verga los realities. Por eso yo quiero ver sufrir ahí a un, a una persona famosa. Ah. Eh. Yo quiero que un día tú te vuelvas ah. famoso. No yo no. Hey, un día te vas a volver famoso. No, pero... Un día te vuelves famoso y tengas una excentricidad así. Sí sí, sí sí, pero yo todo el tiempo de espaldas. <laughs> Solo que mate a alguien. Tal, que mira, te ¿a onda, una... tal vez te mate a ti y entonces. Ten, te una traqueotomía <laughs> y te pongan un popote que salga por acá, así. Porque tú dirías un snorkel y la verdad No, 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 una traqueotomía. Algo ah, okay. que. Sí, 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 sí. Uh -huh. Y entonces te metan ahí, este, el alcohol así por. Yo, yo creo que lo del popote es una mucha mejor solución. Eh, nada. No, o sea, si quieres de esos que es Por vueltas. eso, por eso, por eso, por eso está retrasado tu fama. Es, por es, eso. Es. Yo, exacto. Soy mi peor enemigo. Ya, ¿no? Entonces, este, bueno, espera. Hacemos una parte 2. Sí, sí, sí. Quiero que si la gente conoce mejores historias. Ah, oh, el engagement. Ah, nos las mande, claro, no que las sí. manden. claro que sí. Y bueno, sigan haciendo memes de cap, Deja que pasa aquí. De y estas si cosas ustedes tienen uf. historias con alguna persona famosa. O lo que ustedes consideren famoso. Ajá, exacto. No, no. cuentan comediantes de stand-up de este país. No, no. es cierto, estoy bromeando, estoy bromeando. Estoy bromeando. Estoy bromeando. Estoy bromeando. Ya, entonces. Y pues ya que nos lo manden. Muy bien, muy bien. Pues bueno. Yo soy Juan José Covarrios y conmigo siempre está Chava. Y esto es Shots.